Bienvenidos a nuestra clase. Les damos una cordial bienvenida y a todos los asociados a Amplis Bogotá, a los que se conectan desde temprano, a Miriam, bueno, a Cecilia, a Priscila León, también le mandamos un mensaje, bueno, a todos los que se conectan a esta hora, los que sabemos que están en el chat y los que no, también no importa. Sean bienvenidos. Vamos a dar unos minuticos más para empezar nuestra clase, para que se sigan conectando. Y mientras se conectan, es bueno recordarles que sin importar la intensidad de la clase, hay que hidratarnos y tener a la mano una toalla. Hoy nos vamos a enfocar con unos ejercicios para mejorar la postura, pero para fortalecer los músculos de la columna, en especial los músculos internos, de tal manera que no te pierdas el calentamiento. Hay que hacer un buen calentamiento. Recomendaciones: si no me puedo acostar en una colchoneta, lo voy a hacer en la silla. Si no lo puedo hacer en la silla, trato de apoyarme en la pared. Es tratar de acomodar el ejercicio a nuestra capacidad. Lo más importante, saber hasta dónde puedo llegar. ¿Bien? Bueno, comencemos. Vamos a comenzar con un balanceo. De la siguiente manera: estiro piernas, flexiono y empezamos a hacer un balanceo. ¿Qué es lo que quiero que haga? Los isquiones, vamos a empezar a caminar con los isquiones. ¿Qué quiere decir? No importa que tengas que apoyar tus manos, empiezas a levantar los isquiones de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Mira, lo levanto y hago este balanceo. Movimiento de cadera, muy suave. Brazos, flexiono, isquiones. Continúa. De nuevo, estiramos piernas. Soltamos. Acá, puntica, talón. Punta, talón. Inhalo, exhalo. Inhalamos.
exhalamos. Si estás sentado, también puedes apoyar tus pies así, tus manos en la silla, y puedes llevar la espalda a tu espaldar de la silla y continuar con el movimiento. Flexiono, isquiotibiales, estiro. ¿Bien? Ahora, flexiono, extiendo. Flexiono, me inclino, cambio. Inhalamos, exhalamos. Lentamente. Ligera inclinación de mi tronco hacia adelante. Y empiezo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Apoyo pies. Vamos de la siguiente manera. Voy hacia el borde de la colchoneta. Y vamos a empezar. Despacio, apoyo codos. Boca arriba. De cúbito dorsal, posición. Empezamos a soltar piernas. Inhalo. Exhalo. Para mejorar mi postura, llevo mis brazos estirados. Vamos soltando espalda. Cada movimiento acompañado a la respiración. Inhalo, exhalo, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Completo. Estiro. Uno. Llevo brazos acá y empiezo. Dos. Metemos abdomen, cuadrado lumbar, presionado la colchoneta. De nuevo. Comienza con tu pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Recoges lento, sin levantar la cabeza. Sin levantar la cabeza. Flexiono codos. Estiro, mira. Cuando estiro, mis escápulas se cierran. Se abren, se cierran. Se abre, se cierra. Si en algún momento tienes algún dolor en el cuello, vas a poner una almohada. Y estiro brazos. Recojo. Estiro. Uno. Dos.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estiro, mantengo y recogemos aquí. O si no, apoyas tu cabeza. Cambio. Bajo lento. Despacio. Regreso lento. Recuerden que cada movimiento que vayamos a hacer tiene que ser controlado y acompañado de mi respiración. Muy bien. Soltamos la espalda de la siguiente manera. Posición, 4 apoyos. Bien. Puntica de los pies apoyadas. Inhalo, apoyo codos. Exhalo. Estiro pierna izquierda. La llevo atrás. Brazos. Y regreso. Bajo. Arriba. Llevo la otra pierna. Y cambio. De nuevo. Inhalo. Exhalo. Estiro. Regresa. Bajo. De nuevo, cambio. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Regreso. Despacio. Volvemos. Nos sentamos. Muy lentamente voy a poner esta posición. ¿Listo? Cruzo mis piernas. El cuello del pie quedó apoyado. Voy a tratar de estar lo más relajado posible. Entonces, entre más adentro estén los pies, mejor. Los voy a presionar con mis piernas. Si necesito un poco más de flexibilidad y puedo hacer esto, pues lo voy a mantener. ¿Listo? Entonces, aquí, que descanse, espalda recta. Y lo vas a mantener. Si me molesta las dos posiciones, entonces mantengo mis piernas aquí estiradas. El mantener esa postura me va a molestar la zona lumbar. Entonces llevas atrás tu cuerpo contra la pared y vas a aguantar esa postura. Ya tienes las tres opciones. Yo lo voy a acompañar con esta opción. Estando en alguna de las opciones o posiciones que te expliqué, vamos a empezar a inclinar mi cuerpo. Inhalo, exhalo. Y voy a tratar de bajar mi codo hasta donde pueda. ¿Listo? Si no puedo, porque tengo una hernia discal, entonces a mi rodilla, ¿vale? Y vamos a empezar. Repeticiones. Inhalo y exhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sigue. Cinco. Seis. 7, 8, 9 y 10.
manos, soltamos hombros. Ahora con mi brazo estirado, inhalo y exhalo. Uno, cambio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, inhala, exhala, nueve y diez. Manos y arriba, estiro. Cruzo, atrás. Uno, balanceo, arriba. Dos, balanceo, arriba. Tres, balanceo, arriba. Cuatro, balanceo, arriba. Cinco, balancea, arriba. Seis, vamos a hacerlo hasta siete. Y siete. Volvemos a hacer cruzado el movimiento. Esta vez mi mano contraria va atrás. Hago este cruce, tensiono y estiro. Tu mano y tu mano atrás. Postura. Inhalo. Exhalo. Acompañamos el movimiento de la respiración. Inhalamos. Exhalamos. Uno. Mi mirada a la rodilla. Dos. Los que puedan tocar frente con la rodilla, mejor. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ya casi. Nueve. Diez. Muy bien, descansas. Los que tienen las piernas estiradas, pues ya están descansando más. Cuatro apoyos, balanceo, movimiento de pelvis. Cuatro apoyos. Flexiono, pelvis, bajo, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Por 10. Por 10 repeticiones. 1. Lento. 2. Mis brazos estirados en todo momento. 3. 4.
5, 6, 7, inhala, exhala, 8, 9 y última, 10. Regreso, descanso y duermo. Posición de cúbito ventral o boca abajo. Despacio, bajamos. Brazos completamente estirados. Posición. Vamos a trabajar el cuadrado lumbar. Entonces, junto mis manos a mis costados, a mis piernas y bajo. Inhalo, exhalo y me mantengo. Y bajo. Lento. ¿Cuál es el objetivo? Cuando estemos arriba, presionan cola, activan cola, aprietan cuadrado lumbar y mantienen su cuerpo totalmente en una... Esto se llama un ajuste postural. Y permanecen quietos ahí. Contamos 5 respiraciones y descansamos. Recuerden, la idea es seguir respirando. Posición, mi frente en la colchoneta para alinear mi columna, mis manos acá, mis pies, levanto piernas, rodillas y ya. Inhalo, exhalo. 1, 2, 3. 4 y 5. Bajo despacio. Despacio. Flexiono rodillas. Por 3 repeticiones. Llevamos una. Vamos por la segunda. Frente. Manos. Piernas. Inhalo, exhalo y arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Bajo espacio. Suelto mi cuerpo. Suelto mis brazos. Recupero, estiro un poco. Vamos por una repetición más. ¿Preparados? Frente en la colchoneta. Y va, arriba. 1. Levanta más piernas. 2, 3, 4 y 5. Descansa. Descansamos zona lumbar, flexionando rodillas, estirando brazos y apoyando. Perfecto. Volvemos. Seguimos, boca abajo, lentamente, bajamos, nos apoyamos. Ahora, movimiento. Cuando levanto mis piernas, llevo mis brazos acá, levanto mi mirada, inhalo y exhalo. El movimiento completo, aquí
tenemos que estirar para que mi columna quede completamente recta. Y estirar. Inhalo. Exhalo. Inhalamos. Y exhalamos. ¿Ya se lo aprendieron? Vamos con 10 repeticiones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Recuerden estirar bien los brazos. Recogemos de nuevo. Seis. Siete. Siempre mirando al piso. Ocho. Nueve. Diez. Despacio, boca arriba. Vamos a estirar mi espalda, la columna. Recogemos acá. En esta posición tiene que estar descansando mi cuadrado lumbar. Recojo bien. Voy a aprovechar para ir soltando un poquito las piernas. Talón y puntas, talón y puntas. Y va a relajarme. Suave. Un balanceo muy suave. Para los que puedan mantener el siguiente. Movemos el hombro contrario sin soltar mis brazos y volvemos despacio. Cambio de lado y movemos. Inhalo, exhalo, regreso. Suave, en tres fases. Eso. De nuevo, soltamos. Bien, piernas. Y volvemos a la mitad y cambiamos. Estiro y volvemos. Despacio. Nos sentamos. Nos hidratamos. Muy bien. Los que están en vivo y están por medio del chat y quieren chatear, coméntenos acerca del ejercicio. ¿Cuáles les está gustando? ¿Cuáles les está costando trabajo? Para poder indicarles cómo pueden mejorar la postura y así el ejercicio pueda ser más efectivo. Siguiente. En toda la mitad de la colchoneta voy a tratar de hacer el siguiente movimiento.
tengan cuidado. Cuando estiro una pierna, mis brazos van al tiempo hacia el lado contrario. Pierna, brazos contrarios. Y esta se queda acá. Estiro. Regreso, flexionando lentamente. Y flexiono. Cambio. Y estiro. Inhalo. Regreso. Cambio. Vamos a hacer este movimiento con mis piernas. Aquí y acá. Y los brazos. Siempre que yo llego, voy a tratar de cruzar, de enderezar, de mantener mi tronco en la correcta postura y de bajar. Muy bien, 10 repeticiones. ¿Preparados? Vamos a empezar. Bien, con esta pierna. Y empezamos. Inhalo, exhalo. Uno, bien estirado. Regreso. Brazo. Brazo. Boto el aire. Regresa pierna. Si te ayudas, mejor. Estiro y bajo. Estiro. Inhalo, exhalo, regreso brazo, regresa brazo y arriba. Cambio. Vuelvo. Regreso brazo. Vuelve. Y vienes. Secuencia de 10 repeticiones. A tu ritmo. ¿Preparados? Arrancamos. Uno. Dos. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Casi. Si es flexionando o si es estirando. Ocho. Nueve. El objetivo es el estiramiento. Y diez. Descanso. Recupero. Bien. ¿Qué va a pasar? Si hay calambres, ¿sí? Lo primero es, digamos en la parte de los gemelos, es empezar a soltar el músculo. Vas a empezar a golpear, tu pie tiene que estar flexionado, no estirado, tiene que estar flexionado y tienes que estar moviendo los gemelos, de esta manera, mira, con los dedos, de arriba hacia abajo, y estiro, flexiono, estiro, flexiono suavecito. Y otra vez, este es un ejercicio suave para recuperarnos de los calambres. ¿Bien?
Si los calambres son a nivel isquiotibial, lo mismo, de lado, y empiezo a hacer masajes, presiones. De esta manera, flexiono pierna y sigo. Si es a nivel de isquiotibiales, de la parte posterior de la pierna. Si son gemelos, que es lo normal, entonces, como golpecitos con los dedos, tú lo haces de esta manera, bien, y me enfoco si es en una sola pierna, y hago, estiro, y hago de esta manera, estiro, recojo, es para recuperar los calambres, ¿vale? Los calambres, ¿bien? Seguimos. Ahora, un ejercicio más específico de la espalda, más fuerte, quiero que lo tengan presente hasta dónde lo pueden llegar a hacer. Apoyo mis codos de la siguiente manera, boca abajo, 4 apoyos, y vamos a empezar de esta manera. Apoyo puntica de pie y regreso. ¿Dónde dejo mis codos? Un poco más adelante. Cruzo mis dedos y inhalo. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Inhala, exhala. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con brazo extendido. De la misma manera. 1, 2, 3. Inhalo, exhalo. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Suave. Soltamos hombros. Manera de recuperarme. Los que puedan. Bien, acá me agarro del empeine manos arriba y despacio recupero. Bien, por ahí dicen que, por ahí están escribiendo que para los calambres, consumir banano, comer banano. Sí, pero eso tiene que ser antes del ejercicio. No piensen que con que ya van a comer el banano y están con el calambre les va a pasar de una vez. Hay que alimentarnos bien. Recuerden que independientemente de la intensidad de la clase, necesitamos comer algo, fruta, alimentarnos bien, porque todo, de cierta manera tenemos un gasto calórico y un esfuerzo. Ahora vamos a tomar la misma posición y vamos a llevar lentamente mis piernas hacia arriba. 4 apoyos,
posición de triángulo y voy acá. Miren, no la llevo más arriba, alineo mi columna, inhalo, exhalo. En esos momentos voy a apretar mi cuadrado lumbar y tengo que estar mirando hacia abajo. 1, 2, 3. Voy contando con cada pierna. 10 repeticiones. 1, 2, 3. La mirada en el piso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy atrás, adelante, regreso, bajo y vuelvo. Ahora, movimiento de mis escápulas y mis hombros. Atrás y adelante. Mira que yo sigo en el piso. Mira cómo se mueve. Soltando. Inhalo. Exhalo. Movimiento lento. Lento. Ahora, vamos acá. Una secuencia completa. Flexiono rodillas. Brazos, extiendo. Vuelvo. Deslizo. Pelvis, brazos y abajo. Empezando desde acá. 7 repeticiones. Inhalas al recoger, exhalas al extender. Flexiono codos. Inhalo. Exhalo. Arriba. 1. Vuelvo. Despacio. Estiro y recojo. Tomo el aire. Despacio, subo lento. Subo encorvado. 2. Bajo, flexiono, llevo, flexiono, apoyo. De nuevo, inhalo, recojo. 3. Baja. Inhalo, exhalo, voy adelante, brazos, inhalo, exhalo, cuatro. Lento. 5. Que se estire completamente la columna.
6. Nos queda uno. Siete, bajo y nos sentamos. Excelente. No pierdan el impulso. No nos podemos quedar hablando, así que al final vamos a estar hablando acerca de los ejercicios. Complemento. Este movimiento es el que vamos a hacer abriendo, cerrando escápulas, y mi columna la voy a mantener siempre de esta posición. ¿Por qué? Lento, voy a bajar. Completamente recta, ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Vas a traer un cojín o la almohada. Una almohada para que las cervicales no tengan la curva y no se cansen del cuello. Voy a coger un cojín y tú también vas a traer un cojín no tan alto, de tal manera que descanse tu cuello. Listo. Ya. Los espero. Ok, apoyamos. Digamos que este está muy alto. Está muy alta ese cojín. Puede ser más bajito, pero voy a utilizar este como punto de referencia. ¿Cuál es el objetivo? Con el siguiente ejercicio, la idea es que mi columna esté haciendo esta. Se elongue, regrese, se elongue, estire, ¿sí? Sin que mis cervicales hagan presión. Por eso voy a aprovechar en este momento ese cojín. Posición. Por favor, no se vayan a dormir. Bien, flexiono rodillas, planta los pies apoyadas, estiro, brazos atrás y estiro. Con ese movimiento vamos calentando. Inhalo, exhalo, completamente estirados. Inhalo, exhalo. Empezamos flexionando un poco más. Brazo, estiro, descanso. 10 repeticiones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve.
10. Manos aquí apoyadas. Estiro. Brazos atrás. Movemos las piernas de la siguiente manera. Pies, talón, pies, talón. Flexionamos rodillas de nuevo. Juntamos piernas, manos extendidas y vamos acá. Sin levantar mi espalda. Inhalo y exhalo. Que se sienta el estiramiento completamente. Inhalo. Exhalo. Ojalá que mis brazos queden a la misma altura de mis hombros. Uno. Inhalo, exhalo. Dos. Tres. Mis pies están apoyados. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Soltamos. Manos. Lo máximo que puedas. Manos acá. Voy a hacer este movimiento. Codos a mi pierna. Inhalo, exhalo. Sin levantar cabeza. La cabeza sigue apoyada en la almohada. Como para ir estirando. Inhalo, exhalo. Vamos. Por 10. Que se sienta el estiramiento. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Descansamos. De lado. Vamos a ir de lado. Brazo al frente. Mano acá. ¿Qué voy a buscar? Que el estiramiento de mi brazo y este movimiento completo haga que se sienta en mi zona lumbar, en la parte inferior de mi espalda. Al tiempo, estiro y hago ese movimiento. Alcanzo a levantar un poquito mis piernas y mantener mi espalda recta para buscar un poco de equilibrio. ¿Preparados? Brazo arriba, extendido, brazo al frente. Piernas estiradas. Inhalo, exhalo y dale. Y me mantengo ahí, fuerte. Míralo, míralo bien, bien encendido. Respira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos.
descanso. Y muy lentamente, recuerda, ten cuidado a levantarte. En especial para las personas que sufren de vértigo. Cambiamos de lado. Me acomodo. Recuerden que este brazo queda adentro. Muy lentamente apoyo codo, cabeza. Estamos de lado. Recuerden, este sería el estiramiento. Bien arriba. ¿Preparados? Al conteo. 5, 4 y arrancamos. Ya. Cinco, cuatro, tres, bien estirado, dos, uno, descanso, eso, nos sentamos, sienta, vamos, y volvemos. Hay una recomendación cuando hacemos ejercicios con cojín. Hay unos cojines que son pequeñitos, son muy pequeñitos, como este pedacito, ¿sí? Este pedacito, haz de cuenta, es este pedazo del cojín. Y te van a servir bastante para proteger en los ejercicios que hagas, de yoga, de cualquier otra actividad, de pilates, de yoga, te va a servir bastante. Es para las personas que sufren de hernia discal o que tienen alguna lesión para recuperarse. Y es, van a meter su cojín de esta manera. Tiene que ser bien bajito, por lo general cuando nos ubicamos boca arriba, se hace una curvita acá, tenemos que meter ese cojín de esta manera, tiene que ser muy delgadito y van a sentir el descanso. Cuando hacen este movimiento, va a estar apoyada y la curva en la zona lumbar, si hay hernias a nivel de la zona lumbar, no la van a sentir porque van a estar protegiendo. No va a quedar el espacio, el huequito que tenemos todos ahí, en la zona lumbar. Este movimiento lo pueden hacer. Es un consejo para que lo tengan presente. Y ese mismo cojín lo pueden estar aprovechando para otras posiciones en el momento de que tengan que apoyar. Incluso para las personas que sufren de la rodilla, si yo tengo un cojín así de pequeño, si mi colchoneta no es lo suficientemente gruesa y si mi cojín es como sea, así, perdón, entonces yo puedo apoyarlo ahí. Mira. Y cambio. Protege demasiado, ¿vale? Poco a poco van adquiriendo sus cositas. Para poder hacer mejor los ejercicios. Vamos a continuar. Bueno, ya vamos a finalizar. Pero vamos a ir estirando lentamente. Vamos a quedar hoy súper de la espalda. Bueno, voy a dejar el cojín aquí, como que todos tengan la referencia de lo que utilizamos hoy. Separo piernas, cuatro apoyos, mis muñecas debajo de los hombros, mis manos apoyadas completamente, mis rodillas debajo de la cadera, de la cresta ilíaca, más o menos ubicados,
extiendo brazo, vuelvo, brazo adentro, regreso, me voy atrás, dejo que este quede estirado de esta manera, inhalo, exhalo, y adentro. Este va a ser el movimiento. ¿Listos? Inhalamos, exhalamos y lo hacemos. Baja, adentro, me mantengo ahí, mira, bien, manténganse ahí. Para los que puedan, van a llevar su pierna contraria atrás. Mira, mira, mira. Mira cómo la lleven. Para los que puedan. Los que no, se mantienen en la posición anterior. Respiran profundo. 5, 4. La pierna de allá atrás que yo lleve está estirada. 3, 2. ¿Cómo regreso? La pierna que está estirada ya flexiona. Mi mano llega acá, atrás, regreso, nivelo y vuelvo. Cambiamos. Vamos con el otro brazo. ¿Listo? Inhalo, exhalo y vamos. Estiro despacio, los que puedan, mira. Es completico, que se sienta acá y los dorsales también. 5, 4, 3, 2, 1. Apoyo rodilla. Regreso mi brazo, recojo rodilla y vuelvo. Excelente. Muy bien. Inhalamos. Exhalamos. Vamos a estirar un poco el cuello. Me voy a acercar. Para comentarles, estén pendientes, en esta semana tenemos una clase de baile donde vamos a medir nuestra resistencia. Puede ser mañana la clase o puede ser el jueves. No sé, estén pendientes. Simplemente quiero que vayan preparando el elemento, vamos a empezar a trabajar con elementos. Para la clase de baile vamos a coordinar, así que alisten un palo de escoba puede ser, de la casa, y preparen su tiempo. Vamos a tener de 50 a una hora de clase, totalmente full cardio, para que nos sintamos súper bien, nos vamos a divertir. Tengan presente la hidratación y la toallita, no se lo pierdan, es en esta semana. Seguimos estirando, brazos arriba, espalda recta, inhala, exhala, baja, mano a mi escápula, brazo cruzado y estamos acá. Vamos aquí, voltea a mirar hacia la parte de atrás. Ya, eso es. Bien, cambiamos. Sostenemos. Muy bien, soltamos manos, entrelazo dedos, bajo,
esta altura. Ahora lo cruzo, estiro y mi cabeza va adentro despacio. Abro mis escápulas, cierro pecho. Descanso. Eso fue todo por hoy. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, a los que estuvieron en el chat también, los que estuvieron escribiendo también, muchas gracias. Los que no, sabemos que se conectaron porque habían en promedio 100 conectados en esta clase de hoy. Y bueno, lo que alcancé a mirar ahí, espero verlos en estos días. Recuerda, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, comparte las clases con tus compañeros, con tus amigos, con tus familiares, haz clase con tus familiares y riega la ola. También recuerda que estamos en Facebook como El Profe de Gimnasia, nos puedes buscar. Va a aparecer mucha información acerca de estas clases y de algunas clases extras que vas a encontrar ahí en el canal del Profe de Gimnasia, en Facebook y en YouTube, ya sabes, El Profe de Gimnasia. Recuerda darle like, manito arriba a este video y a todos los videos que encuentres. Vas a encontrar un listado también de ejercicios de solo core para mejorar la postura, para coger fuerza a la espalda y así tener una mejor higiene postural. Gracias, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en esta semana. Martes, miércoles y jueves, 8 a.m. son nuestros horarios. Thank you.